Y lo primero que vamos a hacer para empezar es coger la botella de cristal. Vamos a utilizar o papel blanco de cocina o papel de servilleta o papel de periódico. Yo utilizo papel blanco porque se seca más rápido y es más fácil de trabajar. Y como es muy finito, no se ven eh, tanto como con el periódico los cortes del papel. Vamos a utilizar una cola blanca que sirva para madera. Y deriva o sea, una cola blanca de carpintero para que el trabajo nos quede bien firme en el cristal. Lo único que tenemos que hacer es poner cola blanca sobre el cristal, pegar trocitos de papel de cocina, ir poniendo suavemente cola blanca por encima y poner otro trocito. Y vamos a cubrir la botella entera con papel de cocina y cola blanca ya he cubierto la botella con las servilletas y ahora voy a empezar a pintarla voy a utilizar pintura acrílica y voy a hacer una mezcla que lleve amarillo rojo blanco y un color eh, siena rojizo o algún color arena tostado para hacer un tono mandarina porque quiero que sea una botella así como muy suavecita y entonces voy a hacer un tono mandarina vamos a ir mezclando los colores hasta conseguir el tono que queremos. Voy a poner flores en dos partes. Voy a poner flores en la parte superior y en esta parte de aquí. Justo debajo de donde van a ir las flores, voy a darle un poco más oscuro, para que tenga profundidad y quede más bonito, sea más increíble la pintura, porque si la hacemos toda lisa también queda bonita, cada una pues lo hace a su gusto, lo podemos hacer de un color liso entero, en azul, en verde, en plata, en oro y va a quedar bonito, lo hagamos como lo hagamos. Pero yo os voy a enseñar una forma de hacerlo pues así como un poco romántica, un poco vintage, con degradado y para conseguir eso vamos a hacer que debajo de donde van los grupos de flores el color sea más oscuro. A medida que lo vamos pintando y vamos mezclando los colores en la paleta que estamos haciendo y sobre la botella, vamos consiguiendo unas aguas súper interesantes, porque vamos haciendo como, no sé, como si fuera algo así como antiguo, como envejecido, queda súper bonito, muy vintage, romántico y con un toque un poco chic. Queda precioso. Bueno, y os voy a dar mi fórmula secreta para hacer porcelana fría. Es una fórmula que yo he inventado. ¿Por qué? Por varias razones. La harina de maicena está muy bien para hacer mezclas, pero para mí tiene un pequeño problema cuando haces porcelana. Y es que mmm, se desmaya, se cae, es como que hace... Las cosas a veces pierden un poquito la forma que yo les quiero dar. Tenéis que hacerla pesándola para que salga perfecta. Y es una fórmula que es para eh, hacer unas piezas que queramos hacer hoy, mañana, pasado y ya está, porque queda muy dura cuando se seca. Y entonces no podemos guardarla demasiado tiempo porque se nos, eh, se nos estropearía porque se nos quedaría seca. Vamos a poner 110 gramos de harina de arroz. Y vamos a pesarlo con la báscula, igual que si estuviéramos haciendo un pastel. Exactamente 110 gramos. 102. A ver. 7, 8, 9. Casi, casi, casi 10. 110 gramos de harina de arroz. Ahora ponemos la báscula a cero. Si no tenéis este tipo de báscula, quitáis la harina de arroz y volvéis a empezar a pesar. La ponemos a cero y vamos a echar 100 gramos de cola blanca. Cogemos el bote. La cola blanca tiene que ser, es muy importante que no sea cola blanca de escolar, que sea cola blanca de carpintero, porque si no la masa no queda bien. Se como que se agrieta. Tiene que ser este tipo de cola blanca porque son de mucha calidad y son muy elásticas. Y ahora, súper importante, una cucharada de gel de ducha, del que utilizamos para lavarnos la piel. Tiene que ser como este, con la textura que veis, que sea cremoso. No puede ser un gel de ducha líquido. El jabón va a hacer que todo esto se endurezca. Vamos a ponerle... Eh, la cucharada completa de gel, bien escurrida, que nos entre toda la cucharada dentro de la, mez de la mezcla. Y cuando lo tenemos así, además esta mezcla huele muy bien, porque yo estoy utilizando un gel de coco y la mezcla huele a coco. Entonces, para no mancharnos mucho las manos, primero hemos echado la harina para poder hacer esto, para que se mezcle sin pringarnos demasiado las manos. Vamos a ir mezclando y llegará un momento que tendremos que meter las manos, pero en principio con una cuchara así vamos haciendo esto hasta que todo quede bien mezclado. A mí me gusta mucho compartir mis ideas y mis creaciones con todo el mundo. Esta es una mezcla que he creado yo y me encantará que todo el mundo la utilice para lo que quiera, para decorar cositas. Para enseñar en los colegios, para hacer otros tutoriales, porque habrá mucha gente que copiará esta mezcla y hará otros tutoriales. Yo solamente os pido que recordéis dónde la habéis visto primero. Llega un momento que esto ya empieza a hacer como una especie de grumos, y entonces ya vamos a tener que meter las manos. Metemos la mano y empezamos a amasar con paciencia. Vamos apretando y juntándolo todo y haciendo una masa como si fuera pues, la masa del pan. Como hemos pesado todos los ingredientes, todo esto tiene que quedar compacto. Hasta el último trocito de harina, todo. Ya va haciéndose una pelotita. Esta masa lo que tiene de particularidad, que a mí me encanta, es, son dos cosas. Una, que es muy fácil de trabajar con ella. Bueno, tiene tres cosas que me encanta. Una, es fácil trabajar con ella. Dos, es muy fácil y muy rápida de hacer. No necesitamos ni calor ni nada complicado. Y tres, cuando está seca, es durísima. Tiene una, una dureza extrema. Queda súper bien para hacer piezas y para hacer... Lo que queramos. Podemos incluso hacer piezas para joyería. Podemos hacer decoraciones para una botella como la que yo estoy haciendo. Podemos forrar un tarro de cristal eh, y decorarlo. Podemos hacer infinidad de cosas con él. Me voy a quedar aquí amasando y cuando lo tenga os la enseño. Hay un momento cuando estamos amasando que da la sensación de que sobra harina porque hay mucha por aquí, pero la vamos poniendo por la parte de dentro y vamos apretando y vamos cerrando y vamos presionando para que todo se mezcle, porque la humedad de la cola eh, está ahí, o sea, llega un momento que con las manos de amasarla no la notamos, pero está ahí, y si no le ponemos toda la harina, será muy blanda la masa, y entonces si luego la queremos utilizar, por ejemplo, para cortar con un cortador, eh, la masa se nos pegaría al cortador. Otra cosa importante, esta es una mezcla para utilizar, eh, pues yo por ejemplo voy a hacer esta y la voy a usar toda para la botella, o sea, no guardarla en una bolsa ni nada porque se pone muy dura. Y también porque no lleva ni limón ni vinagre, que son los conservantes que se suele poner en la porcelana fría. Esta como es una mezcla para hacer para trabajarla en el mismo día o ese día o al día siguiente, no hace falta que le pongamos ni limón ni vinagre. Porque además eso también hace que la mezcla se quede eh, más húmeda y que no tenga esta consistencia. Y ya veis que poco a poco toda la harina que tenía está entrando perfectamente en la mezcla. Llega un momento que está totalmente integrada. Cuesta un poquito a lo mejor, pero vamos. Queda perfecta. Y ya cuando la tenemos toda vamos amasando, amasando, amasando hasta conseguir una masa fina. Porque toda la cola que hay aquí dentro tiene que mezclarse muy bien con la harina. Hay un momento, por ejemplo, ahora que yo noto como si estuviera seca, pero no, va a quedar perfecta. Hay que tener un poquito de paciencia e ir amasando. Ya llevo un ratito amasándola y ya la consistencia es diferente. Y a esto me refería. Yo con esta masa puedo hacer la forma que quiera, que es que no se mueve. No se mueve, pero nada, ni un milímetro. Queda perfectamente. Si quiero hacerle... Eh, Marcarle cualquier cosa, un dibujo, un lo que sea, lo marco y pasa lo mismo. Con la porcelana fría hecha con maicena, esto no pasa porque hace como y va creciendo, o si hacemos esto, va como cayendo, y con esta masa no pasa, podemos controlarla perfectamente. Y a mí me gusta mucho para hacer rosas, porque puedes hacer los pétalos muy finos por el extremo amasas muy bien y, me, y, y haces así como presión y haces la, la masa muy fina y queda súper extra fino y queda precioso para hacer los pétalos de las flores, que es lo que os voy a enseñar ahora a hacer unas preciosas rosas con esta masa. Yo esta la he hecho hace un rato y la he tenido guardada en una bolsa. Al estar dentro de la bolsa digamos que es como que suda hacia afuera la cola blanca y si la toco está húmeda. Cuando la he guardado estaba seca como esta. Ahora, mientras que trabajamos, que no trabajamos, cogemos un trocito para hacer una flor. Lo que sea, todo este trozo no lo podemos dejar aquí porque se va a secar enseguida. Es una masa que se seca muy rápido. Vamos a co coger una bolsa de plástico que no esté agujereada, importante. Metemos la, la masa que hemos hecho. Hacemos esto y hacemos que no quede que quede el menos aire posible aquí dentro y entonces giramos cuando tenemos esto girado volvemos a dar otra vuelta y esta masa la conservamos aquí mientras vamos trabajando bueno ahora me ha quedado esta fuera que ahora la guardaré eh, a ver mejor la voy a guardar porque no quiero que se me seque he sacado un trocito de masa que es la que voy a necesitar para hacer eh, alguna rosa lo que voy a hacer es sin hacer trozos iguales ni nada a ojo, voy a coger un trocito de masa y voy a hacer que, eh, a ver cómo le explico. O sea, vamos a aplanarla. La parte superior vamos a chafarla lo máximo posible para que quede muy, muy fina y parezca el pétalo de una rosa. Cuando lo tenemos así, súper finito, la parte de arriba, la parte de abajo un poquito más gordita para poder hacer lo que es la, la estructura de la flor. Hacemos esto y entonces vamos a cerrar el primer pétalo, que va a ser la parte central de la rosa. Y vamos a dejarlo así, bastante enterito, porque como es un pétalo que está en el medio de la rosa y está nuevo, no tiene desperfectos en la parte de arriba del pétalo. Cogemos otro trocito, volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer que toda la parte superior quede muy finita. Y entonces cogemos el primero que hemos hecho y lo ponemos alrededor. Vamos a intentar que todos nos queden a la misma altura. Y vamos apretando en la parte de abajo para que se vaya uniendo la masa por abajo. Hacemos un tercer pétalo y lo pegamos otra vez en la parte superior. Ahora que ya tenemos montado un poco lo que es el centro de la rosa, el siguiente pétalo, los siguientes pétalos, todos los que hagamos ahora, vamos a intentar que la parte superior tenga un poquito de forma. Primero vamos a hacer lo mismo, hacer que todo esto quede muy finito y entonces vamos a hacer una onda para afuera, una para adentro, una para afuera y una para adentro. Y las que nos quedan para afuera les vamos a dar un pellizquito para que parezca un poquito la forma y también podemos hacerlo en la parte de dentro, vamos arrugando, lo vamos haciendo pues que parezca lo máximo el contorno de un pétalo de una rosa y lo pegamos aquí apretamos por la parte de abajo que por la parte de abajo a la vez que vamos apretando nos va saliendo como un churro nos va sobrando masa que está la volvemos a reutilizar por la parte de arriba cogemos otra vez volvemos a hacer lo mismo chafamos toda la parte superior y empezamos a hacer las ondas un todo para adentro uno para afuera un pellizco por aquí un pellizco por allá y vamos haciendo que parezca pues eso el contorno de un pétalo de una rosa. Y vamos montándolo. Y ya va quedando así. Va quedando como una rosa preciosa con el filo muy fino y veis que la masa aguanta perfectamente la forma. Es que no se mueve ni un milímetro. Donde yo la coloco, ahí se queda. Es maravillosa esta masa. Acordaros de dónde la habéis visto primero. Es que me gusta decirlo. Es genial. Me gusta muchísimo cómo queda esta masa. Y que sepáis que estoy muy contenta de compartirlo con todas vosotras. Que como ya os he dicho en alguna ocasión, estoy muy contenta, sobre todo a mis amigas de Facebook. Estoy muy contenta de haber conocido tanta tanta gente maravillosa que me apoya, que me ayuda y que me apoyáis y que me dais unos ánimos tremendos para seguir haciendo todo esto que hago. De verdad que os doy las gracias de corazón. Y bueno, fijaros eh, cómo queda la rosa. Es que es una preciosidad, me encanta, o sea, es que me gustan mucho las flores y conseguir esto con una masa así casera, tan sencilla, esto es, vamos, una maravilla. Cuando tenemos la rosa del tamaño que queramos, porque podemos hacerla chiquitita, por ejemplo, si solamente cogemos un solo pétalo, hacemos como un capullito de una rosa con un solo pétalo y yo me gusta hacer eh, grupos de tres capullitos, lo que queda muy bonito. Eh, aplanamos bien la parte de arriba y cerramos. Y aquí apretamos de esta manera y de esto hacemos tres. Las podemos hacer por arriba perfectas o en este caso me ha salido así como un poco imperfecta y también me gusta. Entonces la cierro y cuando tengo tres hechas, que esto la he hecho antes, lo que hago es unirlas. Para hacer esto ponemos los tres capullitos y en la parte de abajo hacemos así, apretamos y los unimos. Entonces, vamos a hacer rositas, capullitos y eh, unas hojas y unos ramitos. Todo esto que queda en la parte de abajo lo vamos a cortar y vamos a situarlo sobre la mesa de trabajo y vamos a presionar con el dedo. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que nos quede una superficie plana que luego vamos a pegar sobre la botella y no vamos a tener problema a la hora de pegar las flores en la botella. Yo he hecho todo esto ya. Cuando se seca la masa... Se pone un poquito, un poquito más oscura, pero no cambia mucho de color. Otra cosa importante, se seca perfectamente y sin problemas sobre una cartulina o un cartón, no se pega y podemos también cortarla sobre un papel porque es que no se pega. Cuando la cortamos con un cortador, vais a ver primero que se corta perfectamente. No tiene ningún problema, sale ideal. Cuando la sacamos de dentro del molde, ni se deforma. Y además, no se ha pegado sobre la cartulina, o sea, es perfecta. Podemos dibujar sobre ella con algún objeto metálico, con un trozo de madera, con lo que queramos. Podemos dibujar sobre ella y hacer nuestros propios diseños. Yo, por ejemplo, he hecho esta estrella que tiene un love aquí en medio, que lo he hecho con un palillo de los dientes. He hecho, estoy haciendo esta estrella que le estoy poniendo como trocitos de churritos por encima. Eh, podemos utilizar cortadores de este tipo. Cortamos, presionamos y nos sale el trozo entero. Esto lo podemos utilizar para infinidad de cosas, o sea, para decorar todo tipo de objetos, para hacer regalos, para nuestra casa, para marcos de fotos, para miles de. Y es muy fácil de hacer. Cuando la pintamos nos queda así de bonita. La podemos pintar con pintura acrílica, con pintura en spray, con pintura al óleo, con lo que queramos, porque no se va a estropear. Quedan súper bonitas. Y ahora voy a continuar haciendo la botella. Ahora lo que estoy haciendo es pegando todas las piezas sobre la botella con cola blanca. Solamente tenemos que coger la cola y pegar la pieza donde queremos. Yo he formado dos grupitos, una en la parte de abajo de la botella y una en la parte superior. He ido mezclando las rosas, los churritos, el corazón y alguna flor que he hecho con algún cortador. En la parte superior, en esta parte de aquí, también le voy a poner alguna decoración y voy a dejar que se seque. Y cuando esté seco, voy a empezar a pintar todo. Para pintar las flores estoy utilizando la misma paleta de color que he utilizado para pintar el fondo y estoy mezclando los colores y lo que estoy haciendo es intentando sombrear toda la parte eh, que va alrededor de las flores porque quiero que dé la sensación pues eso de que de que está un poco más más oscuro toda esta zona para darle un poquito más de realismo voy mezclando voy eh, subiendo y bajando el color depende como me interese luego todos estos tonos que he ido poniendo a golpecitos con una pintura más clara voy a ir intentando que todo tenga sentido. Voy a ir mezclando los colores para que quede pues como me está quedando por esta zona, que todo quede integrado, aunque se intuyan diferentes rosas, diferentes salmones y algún toque de marrón. Solamente vamos poniendo colores para que quede más interesante y más rico el abanico de colores que estamos poniendo que no se vea cada pieza de un color diferente, sino que a pesar de que hemos puesto los colores diferentes, luego todo lo hemos integrado de una manera armónica, que es como quedan bien los trabajos. A medida que vamos acabando la botella, eh, lo que es la pintura, eh, todo lo que hemos hecho diferente, aquí fijaros que ya le he dado el color claro por encima, va quedando, se ve que esta es un poquito más, eh, más naranjita, está más rosita, está más marrón, pero todo queda armonioso, entonces es lo de lo que se trata: de ir haciendo diferentes colores, pero luego ir jugando con un pincel no con demasiada pintura con un color claro e ir manchando todas con el mismo color para que todas tengan el mismo eh, el mismo tono y quede armonioso. También voy a darle un poquito de blanco en algunos sitios y en otros sitios voy a darles un voy a darle un puntito dorado para que tenga algunos puntos de luz y algunos puntos de brillo. Y hemos ido jugando con la oscuridad del fondo haciendo eh, degradados, ahora estamos dándole luz y con el oro le voy a dar también un puntito interesante. Luego la podemos barnizar en mate o en brillo, eso ya mmm, a gusto de cada una. Oro le voy a dar muy poquito, le voy a poner eh, un poquito de oro en algunos sitios estratégicos, por ejemplo en los churritos, en las flores tal vez un poquito, o sea, en algunos sitios para que tenga... Un poquito más de interés la pieza. He acabado de montar la botella. He hecho unas florecitas pequeñitas para rellenarle en los huecos. Y le he puesto cordón, una cuerda normal, eh, finita, para darle este aire rústico. También con la misma masa he hecho esta pequeña eh, pieza que es para poner una vela para que veáis que tiene suficiente dureza para poder hacer cosas de este tipo. Y de paso también he decorado un tarrito a juego que puede servir para poner unas flores o una vela. Y bueno, este es el resultado final. Espero que este tutorial os haya sido muy práctico. Os he enseñado una de mis fórmulas secretas. Espero poder compartir muchas más con todos vosotros. Y bueno, estoy contenta de haberos enseñado esta preciosa forma de hacer flores, de hacer piezas y de hacer infinidad de cosas para decorar nuestros objetos. Y solo me queda deciros que un besito muy fuerte para todos. Y hasta el próximo tutorial.